Muy buenas tardes, compañeros. Muy buenas tardes, compañeros. Bienvenidos al curso de Derecho Notarial 4. Vamos a finalizar el último tema con relación a lo que es el acta de notariedad, con relación a lo que en sí es las diligencias voluntarias de identificación del tercero. Como vimos anteriormente, hicimos la diferencia entre identificación de persona e identificación del tercero. Dijimos bien que la identificación de persona significa de que el interesado o la persona que desea ser identificada, o es decir, que utiliza, por ejemplo, dos o tres nombres distintos al que se encuentra en su partida de nacimiento, va a acudir ante un notario para que el notario le autorice un instrumento público o una escritura pública en donde hace constar la identificación de persona. Este instrumento público, como les explicaba anteriormente, el notario al momento de autorizar prácticamente ese instrumento público, el notario extiende. Buenas tardes, compañero Luis. El notario extiende el testimonio de ese instrumento público y envía y un duplicado, es decir, un testimonio público y un duplicado, que es el que envía al Registro Nacional de las Personas para que proceda su inscripción o para que proceda la inscripción o razonar la partida de nacimiento de la persona que ha otorgado un instrumento público de identificación de persona. A diferencia de lo que nosotros conocemos como identificación de tercero, que son diligencias voluntarias que debe iniciar una persona cuando una persona ya sea en vida o una persona que se encuentre viva o que haya fallecido, utilizó dos o tres nombres. Como les decía anteriormente, por lo general, este tipo de diligencia nosotros las iniciamos, o sea, son promovidas ante nuestros oficios por personas que en determinado momento necesitan iniciar o radicar un proceso sucesorio intestado, pero resulta de que en vida el causante utilizó tres hasta cuatro nombres, como les ponía el ejemplo anteriormente. La persona, es un ejemplo, no es un nombre real, ¿no? El nombre del señor es Luis José Armando Pérez García, pero él en vida utilizaba Armando García Pérez, o él usaba solo José García Pérez García, o José García Pérez, o José Armando García Pérez, o José Armando García Pérez García. Ustedes se dan cuenta, son nombres que en determinado momento una persona ha utilizado, pero resulta de que al momento en que él deja de existir y al percatarse sus familiares de que él posee bienes, y estos son bienes que todavía existen a nombre de esta persona, es necesario identificarla para poder o radicar el proceso sucesorio intestado. Caso contrario, no sería la misma persona. Como ustedes pueden darse cuenta, entonces son diligencias que se han iniciado, se han promovido ante los oficios de un notario con tal de establecer los nombres, por ejemplo, los nombres que les hice mención, Luis, que José Armando Pérez García, José García Pérez, Armando García Pérez o Armando Pérez García, o bueno, todos esos nombres se identifican a la misma persona. Estos extremos, como les explicaba anteriormente, no solo se da en el ámbito laboral, sino a veces estas repercusiones surgen en las inscripciones de bienes inmuebles. Por lo tanto, es necesario que se inicien las diligencias voluntarias de identificación del tercero a favor de la persona que se identificó en vida con estos nombres, lo cual ha sido objeto de diligencias ante los oficios
de notarios, ¿no? Es la situación que se ha manifestado en algunas ocasiones a consecuencia de que la persona ha utilizado tres, dos, hasta tres, hasta cuatro nombres. A consecuencia de esto, se inicia con un acta de un acta de una un acta de requerimiento en la que se solicita, se aportan los medios de prueba, se aporta testigos, también el Código Procesal Civil y Mercantil es claro establecer de que por lo menos los testigos, por lo menos deben ser parientes de la persona que se está identificando. En algunas ocasiones son, a veces no son parientes del que se está identificando, sino son amigos, pero que conocen y saben muy bien qué nombres utilizó en vida esta persona, lo cual es permitido. También tenemos que tener a la vista documentos que la persona aportó para identificar a la persona. Y también, como ustedes saben bien, de que debe realizarse una publicación en el diario oficial en la cual se va a convocar a las personas que se consideren perjudicadas a consecuencia de esta identificación. Como ustedes pueden darse cuenta, entonces es un proceso que debe iniciarse y este proceso tiene por objetivo prácticamente identificar a esta persona. Y al mismo tiempo, en el acta de notoriedad se establece ya prácticamente se va a establecer o se recibe la declaración testimonial de los testigos propuestos. Es por ello que en esta tarde les traigo el acta de notoriedad. Como les repito, en este tipo de diligencias no finaliza con un auto, sino finaliza con un acta de notoriedad, en la cual el notario va a declarar que los nombres del señor que estamos tramitando la diligencia, ¿verdad? Identifica, los nombres que utilizó identifican a la misma persona. Como ustedes pueden ver en la diapositiva, prácticamente estamos finalizando con esta acta lo que es la identificación de tercero. Y si ustedes la analizan, vamos a encontrar que el acta es clara a establecer. Dice, en este caso encontramos acta de notoriedades en la ciudad de Quetzaltenango del departamento de Quetzaltenango el 20 de agosto del año 2019. Siendo las 10 horas, yo, en nombre del notarios, me encuentro constituido en mi oficina procesal ubicada en la cuarta calle 3-80 de la zona 1 de esta ciudad del departamento de Quetzaltenango. A requerimientos, ustedes ven el acta, dices a requerimiento, o sea, es requerida la persona, es requerido el notario, en ese lado no la persona, sino el notario. A requerimiento de la señora María Mercedes Hernández, dice Hernández Delgado, quien ante mis oficios notariales se encuentra tramitando diligencias voluntarias extrajudiciales de identificación de tercero del señor Juan Arturo Campoyo Herrera, por lo que me presenta los testigos propuestos dentro de las presentes diligencias, los señores Pedro Alejandro Contreras Vázquez y Rigoberto Pérez de León, para que presten declaración dentro de las presentes diligencias, de conformidad con el interrogatorio preinserto dentro del acta notarial de fecha 20 de julio del año 2019. Aquí se me fue por alto, no le cambié la fecha, pero es 2019, por lo que procedo de la siguiente manera. Primero, encontrándose presente el suscrito notario, ante el suscrito notario, los testigos propuestos, señores, dice Pedro Alejandro Contreras Vázquez y Rigoberto Pérez de León, a quienes procedo a juramentar conforme a la fórmula siguiente. ¿Prometéis bajo juramento decir la verdad en lo que fue preguntado? A lo que contestan uno a continuación de otro. Sí, bajo juramento, prometemos decir la verdad. E hice saber, dice, y advertidos por mí del delito de falso testimonio. Aquí no es el delito de perjurio, sino aquí es el delito de falso testimonio, porque acuérdense que ellos son testigos. No podemos colocar el delito de perjurio porque ellos fueron propuestos como testigos
dentro de las presentes diligencias y de las penas respectivas, dice, a cada uno de ellos, o sea que se les advirtió del delito de falso testimonio y la pena correspondiente a cada uno de ellos. Si lo declararon o fuera la verdad, quienes dicen llamarse, como quedó escrito, ser de 45 años de edad, de 48 años de edad, casados, guatemaltecos, estudiantes con residencia y domicilio en el cantón Morazán del municipio de Malacatán, del departamento de San Marcos, quienes se identifican con los documentos. Como ustedes se dan cuenta, se identificaron con el documento personal de identificación. Cada uno de ellos se les identificó por bloques y al mismo tiempo hacemos constar de que fue extendido por el Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala. Como ustedes pueden darse cuenta, es un acta de requerimiento. En este caso, ya no identificamos a la requirente porque ya conocemos los datos de identificación de la requirente. En este caso, identificamos a los testigos porque los testigos son las personas que van a declarar dentro de la presente acta de requerimiento. De igual manera, vamos a encontrar de que tenemos el segundo punto. Por ser acta notarial, trabajamos con puntos. Si ustedes se dan cuenta, dice, segundo, se hace saber a los testigos, señores Pedro Alejandro Contreras Vázquez y Rigoberto Pérez de León, que prestarán declaración testimonial de conformidad con el interrogatorio inserto en el acta notarial de fecha 20 de julio del año 2000. Tenía que ser 19, como les dije, se me fue por alto, pero se los va a corregir para antes de que ustedes obtengan una copia. A lo que responden de la siguiente manera. Manera del testigo, señor Pedro Alejandro Contreras Vázquez. Primera pregunta, diga el testigo sobre sus generales de ley. Nosotros hablamos sobre generales de ley. Esto significa de que son los datos con los cuales identificamos prácticamente al testigo. En este caso, consignamos su edad, su estado civil, su nacionalidad, su profesión, oficio, ocupación, dice el código notarial, y su domicilio. Y también lo identificamos con el documento personal de identificación. Como les dije anteriormente, consignamos por bloques ese documento personal de identificación o los números que ahí se consignan. Y a eso se refiere prácticamente lo que nosotros conocemos como sus generales de ley. Y responde, o sea, responde ser de los datos de identificación consignados anteriormente. O sea que nosotros ya los consignamos anteriormente. Y también una segunda pregunta, dice, diga el testigo si conoció al señor Juan Arturo Campoyo Guerrero en vida. Responde, sí conocí al señor Juan Arturo Campoyo Herrera. Tercera pregunta, diga el testigo si le consta que la señora María Mercedes Hernández Delgado es cónyuge del señor Juan Arturo Campoyo Herrera. Y a lo que responde, sí me consta que fue su mujer del señor Juan Arturo Campoyo Herrera. Si ustedes dirán que debimos haber quizás corregido esta forma de declaración, ¿cómo pudo haber declarado? Así me consta que la señora fue esposa del señor Juan Arturo Campoy. Sabemos bien que es una declaración. Vamos a consignar tal como lo manifiesta el testigo, porque acuérdense que el testigo, él va a darnos esa información y en este caso el testigo nos lo dio de esa manera. Entonces nosotros consignamos así como él nos declaró. Cuarta pregunta, dice, diga el testigo cómo conoció al señor Juan Arturo Campoyo Herrera. Responde, lo conocí porque éramos vecinos. O sea, como ustedes pueden darse cuenta, era su vecino. Entonces él contesta, lo conocí porque éramos vecinos. Quinta pregunta, diga el testigo con qué otro nombre se le conoció al señor Juan Arturo Campoyo Herrera en sus relaciones laborales, familiares y sociales. Responde, lo conocí con los nombres de Juan Arturo Campoyo Herrera, Juan Campoyo Herrera,
Juan Arturo Herrera Campoyo y Arturo Campoyo Herrera. Si ustedes se dan cuenta, el verdadero nombre del señor es Juan Arturo Campoyo Herrera, pero también se identificó él como Juan Campoyo Herrera y utilizó también el nombre de Juan Arturo Herrera Campoyo y también omitió un nombre al identificarse como Arturo Campoyo Herrera. Como ustedes pueden darse cuenta, prácticamente esta persona utilizó o cambió el nombre, o sea, el nombre que le correspondía en varias ocasiones. Esto sucede porque las personas anteriormente se identificaban ante el notario con invirtiendo los nombres o los apellidos, lo cual sucede en estos casos. Tenemos una sexta pregunta. En la sexta pregunta tenemos, diga el testigo la razón de su dicho. Y responde, hago esta declaración porque sé que el señor ya falleció y lo conocí con los nombres que ya mencioné y porque fuimos vecinos hace años y por ser amigo de la familia. Como ustedes pueden darse cuenta, entonces el testigo acá conocía bien al señor Juan Arturo Campoyo Herrera y al mismo tiempo él hace constar de que tiene conocimiento de que él ya falleció. Y que él también conocía los nombres o tenía conocimiento de los nombres que él utilizaba. Y al mismo tiempo justifica que el señor en vida fue su vecino y él también por ser amigo de la familia. O sea, él es amigo de la familia. Entonces, como ustedes pueden darse cuenta, no necesariamente debemos solicitar la declaración de familiares, sino basta con que personas tengan ese conocimiento y conozcan a la persona, pueden declarar dentro de esa acta de requerimiento, que es lo que nosotros conocemos como acta de notoriedad. En ese orden, podemos ver que prácticamente hemos obtenido la declaración testimonial del primer testigo y conforme a lo declarado por el testigo Rigoberto Pérez de León. Es decir, aquí existe otro testigo, es nuestro segundo testigo. Bueno, conforme al grado por el señor Rigoberto Pérez de León, dice a lo que responde de la siguiente manera. Primera pregunta, nuevamente volvemos a plantear nuestra primera pregunta, que es lo que nosotros conocemos como las generales de ley. Es decir, todos los datos de identificación que fueron consignados anteriormente, que son del testigo. En este caso, vuelvo a repetir, hablamos de la edad, del estado civil, de la nacionalidad, de la profesión, oficio, ocupación que regula nuestro código notarial y el domicilio. Y de la misma manera también vamos a consignar el documento personal de identificación. Como les decía anteriormente, el documento personal de identificación lo vamos a consignar en bloques, es decir, conforme a los números que aparezcan dentro, aparecen en el documento personal de identificación. Encontramos una segunda pregunta, que son las mismas preguntas que le realizamos al testigo anteriormente. Diga al testigo si conoció al señor Juan Arturo Campoyo Herrera en vida. Responde, sí, conocí al señor Juan Arturo Campoyo Herrera. Tercera pregunta. En este caso, buenas tardes, compañera. En la tercera pregunta encontramos, diga el testigo si le consta que la señora María Mercedes Hernández Delgado fue cónyuge del señor Juan Arturo Campoyo Herrera. Entonces, a lo que responde, sí me consta, fue la esposa del señor Juan Arturo Campoyo Herrera. Como ustedes pueden darse cuenta, o sea, cada uno de los testigos, ellos declaran de diferente manera. Entonces, la forma en que ellos declaran es lo que nosotros vamos a consignar dentro de esta acta. No vamos a cambiar ni un término, sino tal como ellos lo han declarado. Cuarta pregunta, si diga el testigo cómo conoció al señor Juan Arturo Campoyo Herrera. Responde, lo conocí porque éramos amigos. Como ustedes pueden darse cuenta, él lo conoció como amigo. En cambio, anteriormente encontramos de que él era su vecino. Va como aquí prácticamente lo que el testigo contesta.
Tenemos una quinta pregunta. Es, diga el testigo con qué otros nombres se le conoció al señor Juan Arturo Campoyo Herrera en sus relaciones laborales, familiares y sociales. Responde, lo conocí con el nombre de Juan Arturo Campoyo Herrera, Juan Campoyo Herrera, Juan Arturo Herrera Campoyo y Arturo Campoyo Herrera. Como ustedes pueden darse cuenta, o sea, prácticamente él tenía conocimiento de los nombres que utilizaba el señor Juan Arturo Campoyo Herrera. Entonces, como ustedes pueden darse cuenta, esto es lo que se requiere o lo que necesitamos prácticamente dentro del acta de notoriedad para dejar constancia de que efectivamente el señor en vida utilizó constantemente los nombres que ellos han mencionado. Y la sexta pregunta es, diga al testigo la razón de su dicho. Y a lo que responde, dice, hago esta declaración porque sé que el señor ya falleció y lo conocí con los nombres que ya mencioné y porque fuimos amigos hace años, así como amigo de la familia y que su esposa me pidió el favor de declarar lo que sé de él. Entonces, como usted debe darse cuenta, entonces él fue requerido para prestar la declaración. Bueno, entonces, como ustedes pueden darse cuenta, ya cocinamos prácticamente la declaración testimonial de los dos testigos propuestos por la requerente. Y continuamos el acta de notoriedad y el notario prácticamente inicia a hacer un análisis con relación al expediente que se encuentra tramitando ante sus oficios. Y como ustedes pueden darse cuenta, dice, de conformidad con las facultades que me confiere la ley y habiendo llenado todos los requisitos procesales, procedo a resolver las diligencias voluntarias judiciales de identificación de tercero, que ante mis oficios inició y sigue tramitando la señora María Mercedes Hernández Delgado, a favor de su cónyuge, el señor Juan Arturo Campoy Barrera. El objeto de la presente diligencia de identificación, deseando que su cónyuge, el señor Juan Arturo Campoy Barrera, Juan Campoy Barrera, Juan Arturo Herrera Campoy y Arturo Campoy Barrera, se le conozca legalmente, ya que en vida utilizó los nombres consignados anteriormente. Como ustedes pueden darse cuenta, prácticamente ese es el objeto de las diligencias, dejar consignado prácticamente los nombres que en vida utilizó el señor Juan Arturo Campoy Herrera. Del estudio del expediente aparece, aquí es donde se realiza un análisis prácticamente de lo que es el estudio del expediente, es decir, que esto lo podríamos tomar como un análisis completo de todos los documentos que fueron aportados dentro del expediente. Es como decir, como si fuese un considerando de hecho. Sabemos muy bien que al momento que nosotros analizamos un auto, analizamos los considerandos de hecho y los considerandos de derecho. ¿Por qué se realiza de esta manera? Porque acuérdense que debemos analizar si la legislación que fue aplicada para resolver un auto o una sentencia se encuentra acorde, es decir, si fueron los artículos atinentes los que fueron analizados para la aplicación. De igual manera, vamos a encontrar también lo considerando el de derecho sería de analizar si fueron aplicados formalmente las leyes. Ahora, el considerando de hecho, ¿qué fue lo que se aportó directamente dentro del presente proceso? En este caso, podríamos decir que del análisis del expediente aparece que sería un considerando de hecho. Dice que la señora María Mercedes Hernández Delgado requirió mis servicios notariales el 20 de julio del año 2010, como le vuelvo a decir, al 2019, pero por al momento creo que de colocar las diapositivas, me olvidé prácticamente de corregir dicho error, pero se les va a corregir. Para iniciar la presente diligencia, manifestando que su cónyuge, el señor Juan Arturo Herrera, Campoyo Herrera,
Falleció el 17 de junio del año 2010, según certificación de partida de jubilación. Como ustedes pueden darse cuenta, el notario, él prácticamente consigna el documento que le fue presentado ante el notario, que sería la certificación de defunción directamente del fallecido. Y la misma requerente solicita que se declare la identificación del tercero, tomando en cuenta de que él en vida utilizó los nombres de Juan Arturo Campoy Herrera, y en vida utilizó los nombres de Juan Arturo Campoy Herrera, Juan Campoy Herrera, Juan Arturo Herrera Campoy y Arturo Campoy Herrera. Conocido en sus relaciones laborales, sociales, laborales, familiares, y proponiendo para el efecto la declaración testimonial de los señores. Como ustedes saben muy bien, ya se recibió prácticamente, o se recepcionó directamente la declaración testimonial de los testigos. En este caso hablamos del señor Pedro Alejandro Contreras Vázquez, Rigoberto Pérez de León, declaración que consta en la presente acta. Como ustedes se dieron cuenta, ellos declararon y quedó consignado dentro del acta de notoriedad. De la primera resolución establece el notario, ¿va?, que la resolución fue dictada, la primera resolución fue dictada con 20 de julio del año 2019. Se dictó la primera resolución, en la cual se tuvo por iniciada las diligencias, dejándose agregado al expediente los documentos presentados por la señora María Mercedes Hernández Delgado. Se tuvo, dice, por recibida la declaración testimonial de los señores Pedro Alejandro Contreras Vázquez y Rigoberto Pérez de León. Y como ustedes pueden darse cuenta, fueron dos testigos, ya conocemos el nombre de los testigos. Se ordenó la publicación del edicto en el Diario Oficial por el término establecido por la ley. O sea, en este caso, se ordenó prácticamente la publicación del edicto en el Diario Oficial, tal como lo establece la ley. De las pruebas, de como ustedes pueden darse cuenta, las pruebas son esencial para poder resolver prácticamente las diligencias. En este caso, el notario hace constar de las pruebas. En ello vamos a encontrar las partidas de nacimiento del señor Juan Arturo Campoy Herrera, inscrita bajo el número 309 del folio 105 del libro 35 de nacimiento del municipio y departamento de Huehuetenango, extendida por el señor registrador civil del municipio de las personas del municipio de San Cajá, del departamento de Quetzalán, de fecha 6 de julio del año 2019. Certificación de defunciones. Defunción del señor Juan Arturo Campoyo Herrera, número 812, de defunciones del municipio de Malacatán, del departamento de San Marcos, extendida por el señor registrador civil de las personas del municipio de Malacatán, del departamento de San Marcos, de fecha 6 de julio del año 2019. Certificación de partida de matrimonio de los señores Juan Arturo Campoyo Herrera y María Mercedes Hernández Delgado, número 238, de matrimonio del municipio de Catarina, del departamento de San Marcos, extendida por el registrador civil de las personas del municipio de Catarina, del departamento de fecha 6 de julio del año 2019, con lo cual se demuestra el parentesco entre ambos. Como ustedes pueden darse cuenta, entonces se justificó prácticamente la calidad con que la señora estaba actuando o está actuando. En este caso sería la cónyuge. Ustedes saben que ellos solo forman vínculo de parentesco, nada más, no existe grado entre ellos, de afinidad más que todo. También encontramos la declaración testimonial que prestaron los señores Pedro Alejandro Contreras Vázquez y Rigoberto Pérez de León, propuestos en la primera solicitud. Cuarto, publicaciones efectuadas en el Diario Oficial o Diario de Centroamérica el 5 de agosto del año 2019, y documentos que están agregados al expediente de mérito. Como ustedes pueden darse cuenta, fue un análisis
prácticamente que realizó el notario con relación a tanto a las pruebas que fueron aportadas y los medios probatorios. En este caso tenemos todo lo que es la documentación, es decir, que presentaron documentos como partida de nacimiento, partida de defunción, certificación de partida de matrimonio, con lo cual comprobaron el vínculo de afinidad que existe entre ambos. Entonces, en ese orden, como ustedes pueden darse cuenta, el notario probablemente también consigna de que los testigos prestaron declaración dentro del acta de notariedad, así como haberse realizado la publicación en el diario oficial. Entonces, el notario dicta el considerando. Este considerando no es más que la copia directamente del artículo 440 del Código Procesal Civil, que es el fundamento legal, como les decía. Ustedes, a estas alturas del proceso de aprendizaje o de capacitación que les ha dado la Universidad Rural, ustedes analizan detenidamente una sentencia, ya analizan detenidamente un auto. Yo creo que ya hasta lo han analizado y ya saben cada uno de los puntos que se desarrollan dentro de la sentencia, dentro de un auto. De la misma manera sucede en este caso. En este caso, el notario dicta prácticamente un auto, pero es, como les vuelvo a repetir, nosotros no lo consideramos como, se considera como auto, pero en la práctica se le conoce como acta de notoriedad. En todas las demás diligencias, por ejemplo, la declaratoria de ausencia, el asiento extemporáneo de partida de nacimiento, disposición de bienes de menores, el reconocimiento de preeminencia y parto, todas estas diligencias, el cambio de nombre, todas estas diligencias finalizan con un auto, es decir, una resolución emitida por el notario. Se le considera como un auto, pero en la identificación del tercero, no es un auto, sino es un acta de notoriedad. Bueno, entonces, como les decía, entonces prácticamente el notario toma el considerando y transcribe literalmente ese fundamento de derecho. Dice que nuestro ordenamiento legal, la identificación de un tercero podrá pedir ante el juez de primera instancia o ante el notario. La solicitud se mandará a publicar en el diario oficial en un edicto que contendrá el nombre completo de la persona cuya identificación se pide, los nombres y apellidos que hubiere usado constante y públicamente, y los que aparezcan en su partida de nacimiento. El solicitante aportará la documentación que tuviere y propondrá información de testigos, pudiendo ser parientes de la persona cuya identificación se trate. Artículo 440 del Código Procesal Civil y Mercantil. ¿Cómo ustedes pueden darse cuenta? Entonces, sí se cumple lo que establece el Código Procesal Civil y Mercantil. En este caso, como vuelvo a repetir, se promovió prácticamente ante los oficios del notario la identificación del tercero. El notario solicitó que se publicase el edicto tal como lo establece la ley. Y al mismo tiempo se hizo constar cuáles fueron los nombres que utilizó constante y públicamente la persona que se está identificando. Y al mismo tiempo la persona interesada, en este caso la cónyuge, presentó la documentación adecuada para poder tramitar dichas diligencias. Y al mismo tiempo proporcionó la declaración de testigos pudiendo ser parientes, dice nuestra ley, y en este caso son personas que conocían directamente al fallecido y que ellos prácticamente han declarado que él en vida utilizó cuatro nombres distintos. Entonces, extremo que quedó prácticamente plasmado dentro del acta de notoriedad. Y como les vuelvo a repetir, el considerando que tomó el notario en este caso, el fundamento legal lo tomó directamente de lo que establece el artículo 440 del Código Procesal Civil y Mercantil. En este caso, el notario resuelve en definitiva. Si ustedes analizan directamente la diapositiva, van a encontrar
de que dice por tanto, es decir, que emite la resolución el notario. Por tanto, dice, esta notaría, con base en los considerados y leyes citadas, lo que para el efecto establece el artículo 141, 142, 142 bis y 143 de la ley del mismo judicial, al resolver, declara. Bueno, tal vez, bueno, ustedes ya leyeron, diré, o tienen de memoria ustedes prácticamente el contenido del artículo 141, 142 y 143 de la ley del mismo judicial. Sabemos muy bien que son los tipos de resoluciones que debe emitirse dentro del campo del proceso. Es decir, que en este caso vamos a tomar en cuenta estos artículos porque en ellos vamos a encontrar que el juez o el notario puede utilizar los tipos de resoluciones que ahí se establecen. Por ejemplo, encontramos en el artículo 141 que se puede dictar decretos o decretos, autos y sentencias. También se pueden dictar resoluciones en la vía administrativa, lo que nosotros conocemos como prácticamente resoluciones, es decir, resoluciones de trámite. En el ámbito administrativo se le conocen como providencias. Entonces, el artículo 141 regula que puede dictarse decretos o providencias, autos y sentencias. Sabemos muy bien que los decretos o las providencias deben dictarse a más tardar al día siguiente. Es decir, que nosotros presentamos una demanda o un memorial debe resolverse ya sea el mismo día o a más tardar al día siguiente. Significa de que es resolución inmediata. De igual manera, vamos a encontrar cuando analizamos prácticamente los autos. Los autos establecen que debe dictarse en el plazo de 3 días y las sentencias en el plazo de 15 días. Como ustedes pueden darse cuenta, son diferentes resoluciones que se emite dentro del trámite, ya sea notarial o judicial, pero en la ley del mismo judicial va a complementar a todos los procesos. La ley del mismo judicial se utiliza tanto en el campo del derecho civil, en el campo notarial, en el campo administrativo, en el campo penal, en el campo de familia, en el campo de trabajo, en el derecho de trabajo. O sea, esta es la ley general que se utiliza porque las resoluciones están fundamentadas directamente en lo que establece el artículo 141, el artículo 142, el artículo 142 bis y el artículo 143, como ustedes pueden darse cuenta. Entonces, no podemos dictar una resolución que sea distinta o que no tenga los requisitos esenciales que establece esta ley. Entonces, el notario declara directamente, al momento de resolver, declara con lugar las presentes diligencias voluntarias de extrajudiciales de identificación de terceros, promovido por la señora María Mercedes Hernández Delgado, a favor de su cónyuge, el señor Juan Arturo Campoyo Herrera. Dos, y en consecuencia se ordena la identificación, o sea, el notario ordena prácticamente al señor registrador del Registro Nacional de las Personas, ordena que prácticamente se consignen estos nombres o se haga la anotación. Y en consecuencia se ordena la identificación del tercero, del señor Juan Arturo Campoyo Herrera, Juan Campoyo Herrera, Juan Arturo Herrera Campoyo y Juan y Arturo Campoyo Herrera, con los que en vida se le conoció. Y también dice, extiéndase el certificado en duplicado o extiéndase la certificación en duplicado para que se proceda a hacer la anotación respectiva en el Registro Nacional de la Persona del municipio de Malacatán, del departamento de San Marcos y del municipio de departamento de Huehuetenango, en donde se encuentran inscritas las partidas de nacimiento. Partidas de nacimiento número 309 del folio 105 del libro 35 del municipio y departamento de Huehuetenango,
y la partida de defunción, o sea, en esas dos partidas se solicitó que se anotara prácticamente estas diligencias. Buenas tardes, compañera Claudia. En este caso encontramos que en la partida de defunción número 812 de defunciones del municipio de Malacatán, del departamento de San Marcos. Y quinto, envíese el expediente al Archivo General de Protocolos. ¿Por qué remitimos el expediente al Archivo General de Protocolos? Porque ustedes saben muy bien que son diligencias voluntarias que el notario finalizó, pero que el notario no puede quedarse o no puede obrar en su poder en forma definitiva esas diligencias, porque estas diligencias prácticamente la ley ordena que debe remitirse al Archivo General de Protocolos para su guarda, conservación y custodia. Si alguna persona desea revisar ese procedimiento, puede apersonarse directamente ante el director del Archivo General de Protocolos, solicitar que le ponga a la vista ese expediente bajo supervisión. O en su defecto, si desea una copia de ese expediente, puede solicitarlo, perdón, ante el director del Archivo General de Protocolos, como pueden darse cuenta. Entonces, el notario en ningún momento puede apoderarse de documentos que prácticamente pertenecen al Estado. En este caso, podemos decir que ese documento o ese expediente no debe existir en poder del notario, sino él está obligado a remitir ese expediente al Archivo General de Protocolo. Y por último, cierra el notario, no habiendo más que hacer, constar, se finaliza la presente acta 2 horas después de su inicio, en el mismo lugar y fecha, la que queda contenida en 3 hojas de papel bond, las que numero, firmo y sello, a las que se les adhiere un timbre, es decir, los timbres de ley con la cual se cubre el impuesto a la cual cubre el impuesto, al cual está afecta la presente acta, la que leída a los requerentes, quienes bien enterados de su contenido, objeto, validez y demás efectos legales, la aceptan, ratifican y firman, haciéndolo a continuación el notario que todo dato y fe. Como ustedes pueden darse cuenta, el notario prácticamente dice que el acta de notariedad queda contenida en 3 hojas de papel bond. Esto significa de que al momento de cancelar el impuesto que está afecto, esta acta notarial, el notario debe cubrir los impuestos de la siguiente manera. El notario va a estampar en esa acta de notoriedad 3 timbres fiscales del valor de 50 centavos, es decir, un timbre fiscal por cada hoja, lo cual le da la categoría, como vimos anteriormente, de papel sellado. Entonces, el notario prácticamente él está obligado a cubrir el impuesto de esa acta de notoriedad. Le va a estampar 3 timbres notariales, 3 timbres, perdón, fiscales del valor de 50 centavos al acta el acta de notoriedad, es decir, un timbre fiscal de 50 por cada hoja. Y va a estamparle en la primera hoja del acta de notoriedad, va a estampar un timbre notarial de 10 quetzales. Quizá ustedes se preguntarán por qué se le va a estampar un timbre notarial de 10 quetzales. Bueno, resulta de que el acta de notoriedad es un acta, o podría decirse usted un documento, pues en este caso es un documento de valor indeterminado, porque no estamos consignando ni precio, ni estamos valorando cada uno de los que hacemos, sino por el contrario, se está identificando a una persona, y como ustedes saben muy bien, es la identificación de persona, es de valor indeterminado, por lo tanto, el notario va a estampar en la primera hoja del acta de notoriedad un timbre de 10 quetzales, con lo cual cubre el impuesto. Como ustedes pueden darse cuenta, compañeros, prácticamente este es el cierre del acta de notoriedad. Y por lo tanto, al momento de adherirle los timbres, con ello está cubriendo el impuesto. También sabemos quienes bien enterados de su contenido, objeto, validez y demás efectos legales, la aceptan, ratifican y firman, haciéndolo a condición del suscrito notario, todos los datos y fe. ¿Por qué leída a los requerentes? Ustedes saben muy bien.
que compareció la requerente, es decir, la que se encuentra promoviendo las diligencias voluntarias de identificación de tercero, como también comparecieron los dos testigos que ella propuso, por lo que el notario hace constar que le fue leída a los requerentes, quienes bien enterados de su contenido, objeto, validez y demás efectos legales, así a continuación lo hace el suscrito notario, ¿no? De todos los doy fe, es decir, que estas personas van a firmar el acta notarial. En este caso, prácticamente hablamos de tres firmas, de la requerente y de los dos testigos. Y el notario va a colocar su firma, pero antecedido por la palabra ante mí. Acuérdense que es acta de requerimiento. Por lo tanto, el notario va a consignar dicho extremo. Y el notario, prácticamente, esta es el acta de notoriedad. Esta acta de notoriedad va a quedar insertada dentro del expediente que sí. Que se encuentran tramitando ante los oficios del notario. Esta acta de notoriedad jamás va a poder salir de ese expediente porque es parte del expediente. Por lo tanto, el notario lo único que va a realizar aquí es certificar prácticamente esa acta. Y para ello les traigo el formato o el encabezado, si ustedes quieren llamarle de esa manera, de la certificación. En este caso vamos a encontrar el infrascrito notario, nombre de notario. Hace constar que tuvo a la vista el auto dictado de fecha 20 de agosto del año 2019. Como se los estoy explicando, esto no es un acta simple, sino es un auto, pero lo conocemos como acta de notoriedad. Entonces, como ustedes pueden darse cuenta, el auto de fecha 20 de agosto del año, dentro de las diligencias voluntarias extrajudiciales de identificación de tercero, promovidas por la señora María Mercedes Delgado, la que copiada literalmente, es decir, se copió literalmente así como se encuentra el acta, es decir, al tenor de esa acta. Entonces, en este caso, el notario transcribe directamente esa acta de notoriedad. O en su defecto también, si él puede fotocopiar esa acta de notoriedad y agregarle una cuarta hoja, que sería una hoja de papel bond, en la cual va a sentar la razón de esa certificación. Pero en este caso, pues, el notario transcribió, por eso hace constar, de que certifica prácticamente exacta. Y como ustedes pueden darse cuenta, es la misma acta de notoriedad, solo que certificada. Como ustedes pueden darse cuenta, la primera parte es prácticamente el encabezado de esa acta de notoriedad. Y en el primer punto, el notario identifica con los sus generales de ley a los requerentes, en este caso a los testigos, porque ellos son presentados para que puedan declarar dentro de las presentes actas de notoriedad. Y el segundo punto contiene prácticamente la declaración directamente de los testigos. Como ustedes pueden darse cuenta, es la misma acta de no, la misma acta Es la misma de, perdón, es la misma declaración que hemos consignado dentro del acta de notoriedad que cerramos anteriormente. Y tenemos una sexta pregunta y así continuamos. Hemos copiado directamente el interrogatorio del segundo testigo. Y en el tercer punto, prácticamente aquí el notario hace constar que de conformidad con la ley y con las facultades que le confiere la ley y habiendo llenado los requisitos procesales a resolver las diligencias voluntarias especiales de tercero que ante sus oficios inició y sigue tramitando la señora María Mercedes Hernández Delgado a favor de su cónyuge, el señor Juan Arturo Campoyo Herrera.
el objeto de la presente diligencia y división de tareas, deseando que su cónyuge, Juan Arturo Campoy Herrera, Juan Campoy Herrera, Juan Arturo Herrera Campoy y Juan Campoy Herrera, se le conozca legalmente, ya que en vida utilizó los nombres consignados anteriormente. Ese es el análisis del notario. Y como les digo, les vuelvo a explicar, también hace un análisis del expediente, o sea, es la misma copia del acta de notoriedad y al mismo tiempo también hace constar de la primera resolución que el notario emitió al momento en que se inició o se promovió esta diligencia. Y también vuelve a copiar lo que es las pruebas, en este caso los documentos. Y la declaración testimonial hace constar y el considerando que dejamos en el acta de notoriedad y al mismo tiempo la declaratoria que realiza el notario con relación a la identificación de persona y también hace constar que se canceló prácticamente el impuesto dentro del acta de notoriedad. Y al finalizar prácticamente, el notario dice y a solicitud de la interesada, es decir, que la persona le solicitó esa certificación de la, dice, y a solicitud de la interesada señora María Merced Hernández Delgado, dice, extiendo la presente certificación del acta de notoriedad. O sea, como ustedes saben muy bien, el acta de notoriedad jamás vamos a sacarlo del expediente, sino va a estar dentro del expediente. Extiendo la presente certificación del acta de notoriedad en 4 hojas de papel bond y para que surta sus efectos registrales, hago constar que el impuesto a que está afecto la presente acta fue cancelado en el documento original, las que número firme usted en la ciudad de Quetzaltenango el día 22 de agosto del año 2019. Como ustedes pueden darse cuenta, como les decía anteriormente, en el acta de notoriedad cancelamos, fue el acta de notoriedad quedó redactado prácticamente en 3 hojas de papel bond, a la cual, les vuelvo a repetir, se le adhirió un timbre fiscal de 50 centavos por cada hoja, es decir, se les taparon 3 timbres fiscales de 50 centavos, es decir, un timbre por cada hoja. Y se les tapó también un timbre notarial de 10 quetzales. Como yo les decía, ustedes se preguntarán por qué un timbre notarial de 10 quetzales. Les vuelvo a repetir, es un acta de notoriedad de valor indeterminado. ¿Por qué de valor mío? Porque no estamos consignando precio, sino es el actuar de las personas. Y en este caso, podemos decirte que esas actas, todas las actas o autos que finalizan diligencias voluntarias, se va a cancelar siempre un timbre notarial de 10 quetzales y timbre de 50 centavos fiscal para cada una de las hojas. Si nuestra resolución queda contenida, por ejemplo, en unas 5 hojas de papel bond, vamos a estamparle un timbre fiscal de 50 por cada hoja, es decir, 5 timbres fiscales y un timbre notarial de 10 quetzales. Como ustedes pueden darse cuenta, esa es la función del notario, o sea, extender o certificar estas actas de notoriedad. Como ustedes pueden darse cuenta, compañeros, prácticamente con esta acta de notoriedad y la certificación, estamos poniéndole fin directamente al punto anterior, que es la investigación de tercero. Y les dejo el cuestionamiento para que ustedes puedan analizarlo detenidamente y poder desarrollar contestar estas preguntas, en la cual les dejo la pregunta siguiente. Expliquen qué consiste la identificación de persona. Eso ya se lo expliqué, pienso que ya ustedes tienen idea de cómo deben responder. Explique cuál es la forma de formalizar la identificación de persona. 3. Explique qué consiste la identificación de tercero. Explique cuál es la forma de resolver la identificación de tercero. Explique todo el procedimiento de identificación de tercero.
Bueno, como ustedes pueden darse cuenta, compañeros, prácticamente este fue el contenido de la semana pasada y en este instante le ponemos fin. Bueno, compañeros, entonces a partir de este instante vamos a desarrollar el tema que corresponde a la semana, a la octava semana, en la cual nosotros vamos a desarrollar el siguiente tema. A la octava semana le corresponde la ausencia, es decir, el trámite de diligencias voluntarias extrajudiciales de ausencia. Para ello vamos a desarrollar los objetivos de la clase del día de hoy. El objetivo de la clase es que el estudiante de la carrera de abogado notario tenga conocimiento del trámite de las diligencias voluntarias extrajudiciales de ausencia. Bueno, ahora que el estudiante de la carrera de abogado y notario tenga el conocimiento de los tipos de ausencia que existe en nuestra legislación. Por lo general, vamos a tomar como punto de referencia lo que es la ausencia. Como ustedes pueden ver en el decreto 54-77 del Congreso de la República, lo que es la ley de tramitación voluntaria de diligencia, es la ley reguladora de diligencias de tramitación voluntaria, encontramos el artículo 8. Esto se relaciona también con el artículo 411, si no estoy mal, del Código Procesal Civil y Mercantil, que vamos a verlo más adelante. En el artículo 8 de ese decreto encontramos que la solicitud para que se declare la ausencia de una persona puede ser presentada por quien tenga interés ante notario. En este caso, como sabemos muy bien que el decreto 54-74-77, por eso lo recuerdo, se refiere a todo el trámite de las diligencias voluntarias. Es por ello que en este caso vamos a tener siempre que la solicitud para que se declare la ausencia de una persona debe ser presentada por quien tenga interés ante notario. Dice, el notario con notificación al Ministerio Público recibirá información testimonial o documental que compruebe lo siguiente. Bueno, vamos a hacer un pequeño paréntesis aquí para explicar lo que nosotros entendemos como Ministerio Público. Sabemos muy bien que actualmente el Ministerio Público no conoce directamente, no conoce directamente diligencias de este tipo de diligencias, o sea, la diligencia de hogar, sino diligencias voluntarias, sino actualmente es la Procuraduría General de la Nación la que conoce de este tipo de diligencias. Y en este caso vamos a encontrar que estas diligencias, el notario va a recibir declaración, testimonio o documental que compruebe lo siguiente, dice. El hecho de la ausencia, es decir, cuáles fueron los hechos que motivaron esa ausencia. Circunstancia de no tener parientes o mandatario con facultades suficientes, ni tutor en caso de ser menor o incapacitado. Bueno, en este caso, el ausente no. Circunstancias de no tener el ausente parientes o mandatario. Si el ausente no nombró mandatario, prácticamente no existe persona que represente directamente al ausente. En este, y si fuere menor de edad, verificar si a él, si le fue nombrado un tutor para un menor o para un incapacitado. El tiempo de la ausencia, hace cuánto tiempo la persona se encuentra ausente, a eso se refiere. Como ustedes pueden darse cuenta, entonces debemos observar detenidamente cada uno de los requisitos que se requieren, tal como lo establece el artículo 8 del decreto 54-77 del Congreso de la República,
que debe existir tres puntos esenciales dentro del acta de requerimiento: el hecho de la ausencia, circunstancia de no tener el ausente, parientes o mandatarios con facultades suficientes, ni tutor en caso de que sean menores o incapacitados. El tiempo de la ausencia, como se llama, son requisitos esenciales que debemos observar. También encontramos el artículo 9 de ese decreto. Y en el artículo 9 encontramos publicaciones. El notario dice, en la primera resolución que dicte, es decir, que él le va a trámite directamente a esas diligencias. Por eso él va a emitir una primera resolución. Y al tener dictada la primera resolución, el notario va a disponer, en esto dice, dispondrá la publicación de la solicitud en el diario oficial y otro de mayor circulación, tres por tres veces durante un mes. Es decir, que va a dictarse, va a publicarse el edicto de la ausencia de la persona en el diario oficial y en otro de mayor circulación por el plazo de tres veces durante un mes. Es decir, que van a existir seis publicaciones, una en tres en el diario oficial y tres en el de mayor circulación. Total, son seis publicaciones. Pero nuestro código dice tres veces durante un mes. Pero saben muy bien que es uno en el diario oficial y otra publicación en otro de mayor circulación, en otro diario. Como ustedes pueden darse cuenta, entonces son publicaciones que debemos adjuntar directamente al expediente respectivo. La citación del presunto ausente, es decir, que va con la publicación prácticamente damos a conocer de que la ausente, si el ausente tiene conocimiento de que se está iniciando, se está tramitando prácticamente ante el señor notario su ausencia, él puede apersonarse y hacer verle al notario de que él existe, pero si el extremo es que no, él no existe, prácticamente él no va a personarse al notario. La convocatoria a los que se consideren con derecho a representar, pues, con derecho a representarlo, y la fecha y firma, la fecha y firma del notario. En este caso, como al momento de realizarse la publicación, prácticamente estamos convocando a las personas que consideren tener derecho para poder representarlo. En este caso, y el notario va a consignar la fecha prácticamente y firma del notario dentro de ese edicto, es decir, en la publicación. Y continuamos con el siguiente artículo, que es el artículo 10. Este es un artículo que debemos observar con relación a todo lo que es prácticamente la teoría de ausencia, es decir, pues, dentro de las diligencias de ausencia. En primer lugar, encontramos en el artículo 10 remisión al tribunal competente. Pasado el término de las publicaciones o manifestado oposición por algún interesado, el notario remitirá lo actuado al tribunal competente para los efectos de nombramiento judicial y continuación de la tramitación, de acuerdo con lo establecido en el Código Civil y Mercantil. Cuando el notario ha realizado las publicaciones y ha recabado la declaración testimonial de los testigos propuestos dentro de las diligencias voluntarias extrajudiciales de ausencia, el notario, a partir de ese instante, el notario ya no puede continuar conociendo del expediente. Sabemos muy bien que este proceso es de carácter mixto, es decir, de que el notario se inicia ante el oficio del notario y finaliza ante un juez de primera instancia del ramo civil. ¿Por qué juez de primera instancia del ramo civil? Te preguntarán usted. Es que el juez de primera instancia civil, él es el encargado de conocer de la situación jurídica de una persona individual. No podemos remitirlo a un juzgado de familia, porque acuérdense que el juzgado de familia
va a conocer cuestiones de asuntos de familia, no de persona individual. En este caso, lo va a conocer un juez de primera instancia del ramo civil por ser de persona individual. Entonces, a partir de ese instante, prácticamente el notario se inhibe de conocer del proceso y va a remitir ante un juez de primera instancia del ramo civil, tal como lo establece el Código Empresarial Civil y Mercantil. En igual forma, procederá el notario si considere necesaria la intervención judicial para que se tome alguna medida precautoria de urgencia. Entonces, si el notario se percata de que es necesario establecer o imponer alguna medida precautoria de urgencia, entonces él también inmediatamente pondrá conocimiento pues, de constancia. Ya sabemos muy bien que las medidas precautorias de urgencia pueden ser las de embargo, pueden ser las de secuestro o alguna situación que vaya a proteger prácticamente los bienes del ausente. El notario, bajo su estricta responsabilidad, puede levantar inventario de los bienes del ausente y el juez competente resolverá lo relativo al depósito de los mismos. Como ustedes pueden darse cuenta, el notario también puede redactar o autorizar un inventario en el cual va a describir los bienes que tuviera el ausente y un juez competente va a resolver a quién va a nombrar como depositario de los bienes del ausente. Entonces, como ustedes pueden darse cuenta, prácticamente aquí hablamos del decreto 54-77, ley reguladora de la tramitación notarial de asuntos de jurisdicción voluntaria. Y pasamos a la siguiente diapositiva, que ya hablamos directamente de lo que es el artículo 42. El artículo 42, esto lo extrajimos prácticamente del Código Civil. El Código Civil, el artículo 42, establece, es ausente la persona que se halla fuera de la República y tiene o ha tenido su domicilio en ella. Se considera también ausente para los efectos legales la persona que ha desaparecido de su domicilio y cuyo paradero se ignora. Como ustedes pueden darse cuenta, esto es de la definición que contiene el Código de Civil en su artículo 42. Dice persona que se halla fuera de la República y o ha tenido su domicilio en ella. Se considera también ausente para el efecto legal la persona que ha desaparecido de su domicilio y cuyo paradero se ignora. En este caso, podemos analizar que prácticamente si no conocemos el paradero de una persona y ha desaparecido por un tiempo, podemos decir que esta persona es considerada ausente. También tenemos la declaración de ausencia para la representación en juicio. Es el artículo 43. En el artículo 43, toda persona que tenga derechos que ejercitar u obligaciones que cumplir en la República y se ausente de ella, deberá dejar mandatario legalmente instituido con todas las facultades especiales que corresponden. Todas las facultades especiales para responder de las obligaciones del mandante. Y si no lo hiciere, se le declarará ausente a petición de parte. Bueno, si una persona va a retirarse de la República. Y dice, el artículo establece de que debe nombrar mandatario legalmente constituido con todas las facultades especiales para que pueda responder de las obligaciones del mandante. Y si no lo hiciere, se le declarará ausente a petición de parte. Es decir, si él no faculta a una persona para que pueda representarlo en juicio o en todas sus obligaciones que tiene en el territorio nacional, se le va a considerar como o se le declarará ausente. Artículo 44. La declaratoria anterior tendrá como único objetivo nombrar defensor judicial al ausente.
para los casos en que deba responder a una demanda o hacer valer algún derecho a juicio. Como ustedes pueden darse cuenta, entonces prácticamente el declarar directamente ausente a una persona significa de que debe nombrársele mandatario judicial o defensor judicial para que él pueda ser representado en algún litigio donde él haya sido prácticamente emplazado o haya sido notificado. Artículo 45. Si al ausente dejar apoderado sin facultades suficientes para la defensa en juicio, el cargo de defensor judicial recaerá de preferencia en este. Entonces, si él no fue facultado para todas las facultades y no son suficientes para que pueda representar en juicio al ausente, claro que se le va a nombrar un defensor judicial, pero de preferencia el juez fija que sea en el que haya sido nombrado o al que se le haya otorgado mandato, es decir, al mandatario. A falta de apoderado, el juez nombrará una persona de notoria honradez, arraigo y competencia. Es decir, si no existe apoderado o quien represente al ausente, el juez puede nombrar a una persona, pero que sea de notoria honradez, que sea de arraigo, o sea, que viva directamente donde se está requiriendo al ausente y que sea competente para poder comparecer dentro de un proceso en nombre del ausente. Artículo 46. Termina el cargo de defensor judicial del ausente desde que termine el litigio en el que se nombró. O sea que si a él se le nombra como defensor judicial, termina su cargo desde el momento en que finaliza o fenece el litigio. Desde que se provea de guardador de los bienes al ausente. Es decir, desde que se nombra guardador de los bienes del ausente, prácticamente el cargo de defensor judicial deja de existir. Desde que se provea, desde que el ausente se apersone por sí o por medio de apoderado con facultades suficientes. Si posteriormente el ausente nombra una persona apoderada, o él se apersone directamente dentro del proceso, prácticamente deja de existir lo que nosotros conocemos como defensor judicial. Dice, el siguiente punto, declaración de ausencia para la guarda y administración de los bienes del ausente. Tenemos el artículo 47. Cuando el ausente tenga bienes que deban ser administrados por cualquier persona capaz o el Ministerio Público puede denunciar la ausencia y solicitar el nombramiento de guardador de sus bienes. Bueno, en este caso, es decir, que la Procuraduría General de la Nación va a denunciar la ausencia prácticamente de la persona y va a solicitar que se nombre un guardador de los bienes del ausente. Si el ausente hubiera dejado mandatario, se procederá conforme lo expresado en el artículo 45, es decir, que se le va a considerar con todas las facultades que establece la ley para que pueda representar al ausente. La ausencia, dice, debe ser declarada judicialmente. Es por ello que yo les estaba explicando de que en ningún momento puede el notario resolver directamente o dictar el auto de declaratoria de ausencia, porque el mismo código, su artículo 49, el Código Civil en su artículo 49, establece de que debe ser declarada judicialmente. Es decir, un juez es quien decide o quien resuelve en última instancia la ausencia. De concluido el procedimiento respectivo y hecho el nombramiento definitivo de guardador, la persona designada entre las que se menciona el artículo que posee recibirá los bienes llenando previamente los requisitos legales. Es decir, cuando se nombra ya el guardador, existen requisitos que debe reunir
para que él pueda ser el guardador de los bienes del ausente, llenando previamente los requisitos legales y asumirá la representación del ausente, cesando en sus cargos el defensor específico y el depositario provisional. Como ustedes pueden darse cuenta, desde el momento en que se nombra guardador de los bienes del ausente, prácticamente desaparece el cargo de defensor judicial y del depositario provisionalmente. El representante del ausente es administrador de los bienes y este tiene la misma obligación, facultades y prohibiciones de los tutores en lo que fuere aplicable. Es decir, que si él se le nombra guardador, él no puede disponer libremente de los bienes, es decir, no puede enajenar, no puede hipotecar, no puede transigir, porque no está facultado para ello. Es por ello que él únicamente tiene el cargo de guardador, tal como lo establece el artículo 50. El guardador tiene derecho a una retribución anual que fije el juez de primera instancia competente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 340. Para ello tenemos que consultar el artículo 340 para establecer cuánto es lo que puede percibir un guardador. También sabemos muy bien que el guardador puede ser removido en cualquier momento, ya sea porque quiera depredar el patrimonio del ausente o la mala administración, cualquiera sea la circunstancia, puede cesar en su cargo el guardador. También termina el cargo de guardador cuando la persona, cuando se apersone el ausente por sí o por medio de apoderado. Si el ausente se apersona, prácticamente finaliza el cargo de guardador cuando se extingan los bienes o dejan de pertenecer al ausente. Es decir, que si ya los bienes dejan de existir o ya no le pertenecen al ausente, prácticamente finaliza el cargo de guardador. Cuando fallezca el guardador, cuando fallezca el guardador, se admita la renuncia o se le remueva del cargo según las reglas establecidas para el tutor en lo que fuera aplicable. Es decir, que en este caso, si él fallece o renuncia, o se le vaya a remover del cargo, prácticamente se va a aplicar lo que establece para los tutores. Bueno, como ustedes pueden ver, compañeros, prácticamente este es el contenido directamente de lo que nosotros conocemos como la ausencia y la administración prácticamente de los bienes. Eso ustedes ya lo ubican en el Código Civil. Y así como les traigo también los artículos 57, 58, el artículo 59, el artículo 60, 61 y 62 del Código Civil, lo que se relaciona con relación a lo que es la ausencia. Y también encontramos la muerte presunta y posesión de los herederos. En el artículo 63 del Código Civil establece que transcurridos 5 años desde que se decretó la administración de los parientes o desde que se tuvo la última noticia del ausente, podrá declararse la muerte presunta de ésta. Y en tal caso, podrá sus herederos testamentarios o legales pedir la posesión de la herencia. Bueno, esta declaratoria de muerte presunta va a correr el tiempo establecido, es decir, desde el momento en que se declara la ausencia de una persona y se nombra guardador de los bienes del ausente, a partir de ese momento corre el tiempo para el plazo de 5 años para poder solicitar la muerte presunta del ausente. Es decir, que debe transcurrir el plazo de 5 años para solicitar la muerte presunta del ausente. También encontramos el artículo 64. Asimismo, dice, podrá asimismo declararse la muerte presunta. Dice, de la persona desaparecida durante una guerra en que haya tomado parte o hubiere encontrado
o se hubiera encontrado en la zona de operaciones cuando haya transcurrido un año terminada la guerra sin que se tenga noticia de ella. B. De la persona que hubi se hubiese encontrado a bordo de un buque náufrago o al verificarse un accidente de aviación o cuando haya transcurrido un año desde su desaparición. De la persona cuyo cadáver no ha sido encontrado y hubiera desaparecido por causa de explosión, incendio, terremoto, derrumbe, inundación u otro siniestro. Bueno, como ustedes pueden darse cuenta, a esto le llamamos nosotros ausencia calificada. ¿Por qué ausencia calificada? Porque si ustedes analizan este artículo, son elementos esenciales que hacen presumir que una persona ha fallecido. ¿Por qué ha fallecido? Porque tienen que las circunstancias son especiales. Cuando una persona se encuentra en una zona de guerra o cuando ella haya participado en esa guerra, es decir, en este caso, los combatientes o los que hayan participado en esa guerra, y al no aparecer, prácticamente se considera que que ha fallecido. O en este caso, no. En este caso, sí, haya fallecido. O las personas que hayan estado a bordo de un buque náufrago, o los que hayan sufrido un accidente de aviación, pero que haya transcurrido un año. Y las personas cuyo cadáver no haya sido encontrado, dice, los que hayan estado en una explosión, o un incendio, un terremoto, un derrumbe, una inundación u otro siniestro. Entonces, a todo esto son elementos esenciales prácticamente de lo que nosotros conocemos como la ausencia calificada. Entonces, como ustedes pueden darse cuenta, entonces nuestro Código Civil establece dos tipos de ausencia, la ausencia simple y la ausencia calificada. Y la ausencia calificada la vamos a encontrar en el artículo 64 de nuestro Código Civil. Y entramos a lo que conocemos como directamente el Código Procesal Civil y Mercantil. Antes de analizar directamente lo que es el acta de requerimiento de la ausencia, vamos a ver los puntos o los artículos que regulan directamente esta situación de la ausencia dentro del Código Procesal Civil y Mercantil. Encontramos el artículo 411. Pedida la declaratoria de ausencia. El juez, con intervención del Ministerio Público, o sea, la Procuraduría General de la Nación, mandará a recibir información que compruebe lo siguiente. El hecho de la ausencia es lo mismo que establece el artículo 8 del decreto 54-77 del Congreso de la República. Las circunstancias de no tener el ausente parientes o mandatario con facultades suficientes, ni tutor en caso de ser menor o incapacitado. El tiempo de la ausencia. La solicitud deberá acompañarse los documentos que conduzcan a probar los extremos indicados en este artículo. Como puede darse cuenta, todos son requisitos. Dice, el artículo 412 dice, el juez nombrará un defensor judicial que exclusivamente tendrá a su cargo la representación judicial del presunto ausente. Dictará las providencias necesarias para asegurar los bienes, nombrando un depositario que puede ser el mismo defensor. En la misma resolución se ordenará la publicación de la solución en el diario oficial y en otro de mayor circulación por 3 veces durante un mes, debiendo contener los edictos, la relación del asunto para el que ha sido pedida la declaración de ausencia, la citación del presunto ausente, la convocatoria a los que se consideren con derecho a representar, la fecha y la firma del secretario del tribunal en donde se actúe. Ustedes se dan cuenta, anteriormente dice la firma y sello del notario. En este caso vamos a encontrar de que es la firma del secretario del tribunal en donde se actúe. Y como ustedes pueden darse cuenta, la publicación debe hacerse 3 veces en el diario oficial y otro de mayor circulación. Por lo tanto, vamos a nuevamente a recalcar de que son prácticamente 6 publicaciones, 3 en el diario oficial y en 3 de mayor circulación. Oposición, dice, si varias personas que disputen el derecho de representar al ausente
la cuestión se resolverá en forma de incidente, es decir, que la oposición se va a tramitar por la vía de los incidentes. Y al declararse la ausencia, el juez nombrará a la persona que tenga mejor derecho, de acuerdo con lo dispuesto en el Código Civil. Si hubiere oposición, la declaración de ausencia, el asunto será declarado contencioso y se sustanciará en la vía sumaria. O sea, la oposición la vamos a ventilar por la vía de los incidentes, pero al momento de la declaratoria, al momento de declararse ya la ausencia de la persona y al no estar de acuerdo o existir oposición, puede sustanciarse por la vía sumaria. Es decir, que aquí tenemos dos procedimientos en la cual puede ventilarse las oposiciones que se vayan a dar dentro de este trámite. El artículo 414, si es fiel a la información y pasado el término de publicaciones, el juez, con intervención del Ministerio Público y el del Defensor Judicial, declarará la ausencia si procediere y nombrará un guardador, quien asumirá la protección judicial del ausente y el depósito de los bienes si los hubiere. Como ustedes pueden darse cuenta, entonces prácticamente los bienes, al momento en que el juez declara la ausencia de esta persona, se va a nombrar prácticamente un guardador y él va a asumir la resolución legal prácticamente del ausente. Facultades del guardador. Por ministerio de la ley, el guardador queda investido con todas las facultades generales y especiales que se requiere para la defensa en juicio, pero para transigir, someter asuntos al proceso de arbitral y repudiar herencias, donaciones y legados, se necesita autorización judicial. Es decir, que si él va a transigir, va a repudiar herencia a favor del ausente, debe tener una resolución o una autorización judicial en la cual le autoriza a tomar esa actitud. Caso contrario, él no puede en un momento renunciar o transigir sobre los bienes de un ausente. Como pueden ver, compañeros, prácticamente a eso se refiere directamente el artículo 400, que sería en este caso 415. Y en el artículo 417 encontramos posesión de los bienes. La solicitud para obtener la posesión de los bienes, los bienes por los herederos se sujetará a lo dispuesto en el artículo anterior, debiendo probarse, uno, que la ausencia ha continuado desde que se confirmó la administración de los bienes, que se ha declarado la muerte presunta del ausente, que el tiempo de pedirse la posesión se tiene de que al tiempo de pedirse la posesión se tiene derecho a los bienes como heredero, testamentario o intestado. Como pueden ver, son requisitos y entramos directamente a lo que es el acta de requerimiento. En el acta de requerimiento vamos a encontrar la forma en que vamos a redactar esa acta. En este caso les pongo a la vista el acta de requerimiento. En la ciudad de Quetzaltenango del departamento de Quetzaltenango, a los 28 días del mes de noviembre del año 2017, siendo las 10 horas en punto, es el acta notarial donde vamos a consignar el lugar, la fecha y la hora en que se está redactando esa acta notarial. Yo, dice el nombre notario, a requerimiento de la señora, nombre de la señora, o sea, me encuentro constituido en mi oficina profesional ubicada en la diagonal 4, 4-14, a la zona 1 de esta ciudad de Quetzaltenango, aquí, quien dice ser de 49 años de edad, casada, guatemalteca, costurera, con domicilio en el departamento de Totonicapán. Se identifica con el documento, también vamos a identificar el documento personal de división, con lo cual ella acredita su representación. ¿Quién requiere mis oficios para tramitar diligencias voluntarias extrajudiciales de ausencia por la vía notarial del señor, el nombre del ausente? Por lo que procedo de la siguiente manera. Como ustedes pueden darse cuenta, compañeros, prácticamente es el encabezado del acta de requerimiento. Compañeros, se nos fue el tiempo y falta que desarrollar los demás puntos. Lo desarrollamos la próxima semana. Les deseo un feliz fin de semana y que descansen, compañeros. Feliz fin de semana.